Nos acompaña Bruce McMaster, director del Departamento de Prosperidad Social. Muy buenas tardes y bienvenido a Encuentro. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos los televidentes de Encuentro. ¿Cómo se hizo este informe y por qué es mejor al del año pasado? Muchas veces el nivel de pobreza se baja o se sube y por eso las estadísticas varían y tal vez no refleja la realidad. En realidad Colombia tiene una metodología muy estricta de análisis de sus cifras, que es producida por organismos independientes, organismos que además han contado con el Banco Mundial, han contado con la CEPAL, con las principales universidades colombianas que hacen este análisis. Lo que tenemos hoy día, en realidad no son 20 millones, sino 15 millones de personas en condición de pobreza, cifra que es muy mala para Colombia, cifra que nosotros realmente consideramos como el principal reto que tiene el gobierno colombiano, de manera que en realidad lo que sí estamos registrando son unas muy buenas cifras en términos de mejoría y de tendencia y de reducción de la población en condición de pobreza en Colombia, y de alguna forma esa ha sido la noticia que ha llenado en los últimos días la prensa colombiana en términos de mejoría y de menos pobres y de menos pobres en condición de pobreza extrema. Sin embargo, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de la región después de Haití. Eso es cierto, eso es cierto. Colombia, una de las peores características que tiene desde el punto de vista de su estructura social es la desigualdad. Hay que registrar que parte de las cifras que tenemos este año, parte de las cifras que se han podido registrar, nos indican que hubo una mejoría sustancial también en el coeficiente Gini, que como todos ustedes saben es el coeficiente que mide la inequidad y la desigualdad. Por primera vez Colombia en muchos años ha podido reducir este coeficiente Gini por debajo de 0.55, estamos hablando de un 0.548, se ha producido la mejor mejora, perdón la redundancia, pero el mejor avance en términos de reducción de la inequidad también de los últimos años. Repito, las cifras no son buenas hoy día en términos absolutos, las cifras son muy buenas en términos de tendencia. Creemos hoy en día que si seguimos por esta senda y seguimos con esta dinámica, pues todos tendremos la oportunidad de ver en unos años, no muchos, una Colombia más equitativa y una Colombia mucho menos pobre. Sin embargo, las cifras macroeconómicas de Colombia son muy positivas. Usted indica que en algunos años se podría ver una reducción de la pobreza, dar una mejor calidad de vida a millones de personas. ¿Qué se está haciendo para cumplir con los objetivos del milenio y qué está haciendo el actual gobierno?